¿Qué tal? Muy buenas noches. Damos la bienvenida a Lenis García Opiniones. Siempre agradecida de que nos acompañes cada semana y, por supuesto, agradecida de Dios por el privilegio de compartir con todos ustedes. Continuamos con nuestros programas especiales. Hoy vamos a conocer la labor, las acciones y los nuevos planes del voluntariado Banreservas y nos visita su presidenta la señora Noelia García de Pereira. Hablaremos de esta institución, de sus planes, pero sobre todo de cómo impacta esta institución en la vida de las personas con las cuales colabora. Por supuesto, nuestros segmentos estelares y siempre recordarles y reiterarles nuestra invitación a que sigan nuestras redes sociales, como pueden ver en pantalla, arroba Lenis Opiniones y también en mis redes sociales, arroba Lenis García G. Como les decía, hoy vamos a conversar con la presidenta del Voluntariado Van Reservas, la señora Noelia García de Pereira, quien es abogada con una vasta trayectoria en el ámbito privado, y conoceremos cuáles son los propósitos de esta organización. Eh, buenas noches, un placer para nosotros recibirte aquí en Opiniones. Bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Muy bien, eh, llama la atención, se ha visto recientemente un dinamismo eh, importante en la promoción y los nuevos planes que tienen ustedes desde el voluntariado Van Reserva. Vamos a conocer cuáles son las nuevas dinámicas, pero antes, en lo personal, queremos conocer un poco de la trayectoria de Noelia García Mazara, Mazara. de Pereira. Entonces, háblanos brevemente de tu trayectoria, tu perfil personal, profesional, ¿qué hace Noelia? ¿Cómo es un día eh, en tu día? Noelia, Noelia es madre antes que todo. Madre de tres niños, uno de 11, uno de 8 y una de tres. El cascabelito de mi casa. Okay. Eh, un día común inicia obviamente con ellos, encargándome de cualquier cosa que tengamos pendiente. Ahora con la educación virtual, tú sabes que es un, un reto que tenemos todas como madres. Eh, y con todos los quehaceres de una ama de casa común y corriente. Luego, obviamente, eh, pasamos al plano laboral. Y yo sigo aún eh, asumiendo algunas de mis responsabilidades que tenía previo a entrar como presidenta del voluntariado y obviamente me tengo que repartir también con mis nuevas obligaciones. Eres abogada, ¿cuáles son tus áreas de ejercicio profesional? Eh, sé que tienes varias maestrías nacionales e internacionales, coméntanos un poquito de eso. Soy abogada de profesión y bueno, en el 2004 me gradué, eh, fui a hacer mi maestría. En España, y luego hice un máster en administración de negocios, mención mercadeo. Y me he dedicado a trabajar en los negocios familiares con mi padre y también le doy soporte a Samuel, mi esposo, el actual administrador del Banco de Reservas, en su oficina personal. Yo también trabajé eh, al momento de graduarme de, de Derecho en Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, específicamente en el departamento de arbitraje. Duré alrededor de tres años ahí y ya sí luego me, me, me fui a, lo, a los negocios persona, eh, familiares. perdón. Muy bien. y... ¿Qué piensas hacer en lo adelante? Hablabas de que tienes que compartir o que un día común en la vida de Noelia ahora es compartirte entre las nuevas responsabilidades que asumes como presidenta del voluntariado y tu vida laboral tradicional o regular. Entonces, ¿qué piensas hacer a futuro? ¿Se deja atrás el ejercicio del derecho y las responsabilidades en los negocios de la familia? ¿Cuáles son tus planes en ese sentido? Yo quisiera eh, continuar asumiendo ambos roles, eh, ya el tiempo lo dirá, eh, con la pandemia he podido hacerlo porque obviamente el volumen de trabajo es menos, pero veremos, a ver si, si luego de que se normalicen las cosas con Dios delante, eh, me da el tiempo y me puedo repartir, porque yo sé que nosotros tenemos muchos planes en el voluntariado. Y sé que me van a ocupar mucho espacio de, de tiempo. Entonces, eh, como te dije al principio de la entrevista, yo soy madre. Y eso también es un rol que yo debo de continuar. Y ese sí es verdad, que ese no, no, es, negociable. no es negociable. Menos ahora con la virtualidad. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Cómo ha sido entonces la jornada eh, con estos primeros días que llevas frente al voluntariado? Explícanos un poco también. Eh, de cómo funciona en el sentido de eh, que me decías fuera de cámara que en función de eh, la responsabilidad que asume tu esposo le corresponde a la esposa estar al frente del voluntariado. Explícanos un poco de eso y cómo, cómo ha sido la dinámica de estos primeros días. Bueno, el, el voluntariado surgió a raíz del huracán David en el 79 y lo fundó la esposa del entonces administrador. El voluntariado duró un tiempo eh, sin funciones y luego se volvió a reactivar con la señora Yanna Tavares. Siempre ha sido eh, asumido por la esposa del administrador y es un brazo de lo que es responsabilidad social del banco. Estos primeros días, eh, para responder tu pregunta. Es como la primera dama del ban Exacto. <risa> <risa> Salvando las distancias, porque claro. nuestra primera dama tiene muchas obligaciones. Eh, pero sí, el, estos primeros días, como te decía, han sido eh, un reto, han sido bastante, eh, bastante intensos. Porque siempre que uno inicia, pues. Eh, tiene que adaptarse a los procesos de cada lugar, a los nuevos integrantes de, del equipo que gracias a Dios han sido de gran ayuda para yo poder adaptarme a este nuevo rol y, y también eh, enseñando eh, cómo... ¿Cómo yo puedo lograr, eh, enseñándole a todos, cómo podemos lograr hacer una sinergia para lograr lo que nosotros queremos lograr eh, como voluntariado y como gestión? Muy bien. Uh -huh. eh, hemos visto, y además eh, verificando un poco tus redes sociales, que eres muy familiar. Háblanos de tu familia y de cómo, cómo sacas el tiempo para dedicar calidad a tus hijos atender las responsabilidades profesionales y también las demandas sociales de los amigos, la familia, etc. Uh -huh. ¿Cómo es esa dinámica familiar? Yo soy hija única, entonces eh, vengo de una familia muy unida, eh, una familia muy maternal, somos muchas mujeres en mi familia y puedo decir que cuento con, con ese soporte. Con ese, so, eh, con ese soporte familiar que me ayuda, que, que siempre está presente, que siempre está pendiente. Entonces, eh, te digo que, que soy afortunada, porque yo obviamente asumo el, el grueso de las responsabilidades de educación de mis hijos, eh, de guía de mis hijos, pero... Tengo un equipo familiar que es eh, todo terreno. Ay, qué bueno, qué Entonces, bueno. Ese, ese soporte siempre es importante. Yo te voy a mostrar una foto para que nos comentes qué significa para ti cada una de estas imágenes. Veamos. Esos. Bueno, como te dije, esos son eh, mis tres tesoros. Qué esa, esa es eh, la pequeña, el cascabelito de mi casa, Avalucía. Ángel eh, José, que es un niño que tiene ocho años y es eh, un niño sumamente especial, cariñoso, es <laughs> mi lucero. Y Samuel, que es el mayor, eh, yo siempre le digo: Tú eres eh, la víctima de mi inexperiencia, porque con él yo <laughs> aprendí. Con él he ido aprendiendo todavía, porque cada etapa que él inicia, para mí es nueva porque es mi primer hijo. Claro, y te ayuda entonces a hacerlo de ensayo con los demás. Veamos otra de las imágenes. Samuel, Samuel es mi compañero de vida. Samuel es. tenemos, vamos a cumplir 17 años juntos. Tenemos 15 de casados y duramos dos años de novio, de novios. Y es mi soporte. Qué lindo. Veamos otra de las imágenes. ¿Cómo impacta esta institución la vida y la dinámica de la familia Pereira García? ¿Y qué significa o qué ha significado para ustedes asumir las responsabilidades que les ha tocado a cada uno al frente de esta institución? Bueno. Nada más tenemos dos meses y medio, eh, muy intensos. Si tú me preguntas, yo te digo, creo que son dos, pero son, parecier, parecieran dos años. años. Eh, ha sido un, dos, han sido dos meses intensos, como te dije al principio. Y de mucha adaptación. Eh, yo he tratado de estar más en la casa con los niños porque ellos estaban muy acostumbrados a tener a su papá muy cerca, presente en todo y ahora es un poco más difícil para él. Eh, tiene una demanda de tiempo eh, muy fuerte como administrador, eh, sobre todo ahora comenzando y ahora en periodo de pandemia, eh, lo cual entendemos y lo apoyamos, eh, pero ha, han sido unos cambios bastante drásticos. Eh, a todo uno se acostumbra y como decimos, a todo le buscamos la vuelta. Eh, tratamos de que los fines de semana pueda pasar tiempo con él, por ejemplo, en el, re, en el fin de semana con ellos, que él pueda pasar tiempo con los niños, fin de semana pasado tuvimos autoferia y Samuel se los llevó a ellos a hacer el recorrido eh, y, y es parte como de uno adaptarse y parte de la nueva dinámica que tenemos como como miembros de la gran familia Reservas. Qué bien. Uh -huh. Bueno, eres una madre protectora, según uh -huh. Vega, hablabas de, de cómo ha impactado la virtualidad y creo que a todos de una u otra forma nos ha tocado, pero aquellos que tienen niños más pequeños, como en tu caso, creo que llevan una carga un poco más difícil. ¿Cómo ha sido tu experiencia y, y cuál sería, Noelia, el legado que tú quisieras eh, dejar a tus hijos? Bueno, yo creo que todas las madres coincidimos en que ha sido un periodo de retos. Eh, hay días, eh, a mí me preguntan y yo digo, esto es por días. Hay días que muy bien, que todo fluye, que todos estamos dispuesto, dispuestos a trabajar, a seguir el horario, a asumir cada uno las responsabilidades que nos tocan. Pero hay días que... Hay que empujar, que... Que están negados. Sí, hay días que hay llantos, hay días, por ejemplo, mi hijo de 8 años es eh, un niño muy sociable y le hace mucha falta ese contacto. ¿Tú lo, con lo enviarías sus en caso de que, por ejemplo, en enero estuve leyendo en los medios que se está evaluando la posibilidad de que los padres tengan la opción de elegir si desean tener eh, mandar a sus hijos a clases presenciales, aunque sea algunos días a la semana? ¿Tú optarías por enviarlos o prefieres protegerlos en la casa? Es un tema controversial, pero yo soy de las que si el centro educativo al que asisten mis hijos me ofrece las medidas adecuadas y obviamente, dependiendo cómo veamos la situación, cómo va avanzando, yo soy de las que lo enviaría. Muy bien, bueno, sabemos Noelia, tú vienes de una familia... Con una trayectoria política destacada en nuestro país, los Mazara. Uh -huh. Y me gustaría saber si en ese sentido tú has pensado en algún momento en incursionar de manera directa a la política o optar por una posición electiva, una diputación, por ejemplo, una senaduría. Ay, no. No. Ay, no. No, 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 no. No, yo ciertamente, eh, mi familia ha estado vinculada a, a la política desde que yo tengo uso de razón, pero no, no es, yo creo que no es mi llamado. Yo eh, ingresé al voluntariado y a este trabajo, me doy cuenta que me gusta, me gusta el trabajo social, pero yo creo que lo puedo hacer sin incursionar en, en política. Así de lleno. De manera, directa. de manera directa. Bueno, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación y vamos a conocer cuál es la labor que realiza el voluntariado Reservas. Ya volvemos. Por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones y arroba Lenis García G. Noelia, vamos a hablar del voluntariado. ¿Cuáles son las funciones principales de esta institución? ¿Qué hace el voluntariado? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es su propósito fundamental? El voluntariado, como te dije, surgió a raíz del huracán David y siempre se ha dedicado a dar soporte tanto a los colaboradores del banco y de todas sus filiales, como hacia afuera de lo que son los colaboradores. Eh, nosotros actualmente tenemos un programa que se llama Vida para el Yaque y Vida para el Osama, eh, donde entregamos raciones de alimentos por a cambio de plásticos. Nosotros, ah, ajá, nosotros le proveemos al, a los habitantes de los alrededores, tanto de la Ribera de los como de la Ribera del Yaque, les proveemos unas bolsas plásticas donde ellos recogen cada 15 días plásticos, nos lo entregan a nosotros, nosotros lo llevamos a recicladoras y ellos eh, reciben a cambio de eso raciones alimenticias. Eh, también nosotros tenemos rutas de reciclaje, como puedes ver, el cuidado del medio ambiente es un pilar muy importante en lo que es eh, todo lo que es el voluntariado. Nosotros tenemos rutas de reciclaje por... A casi todas las sucursales del banco y todas las oficinas administrativas, tanto, tanto del interior como de, de el Gran Santo Domingo. Y nosotros también el papel lo llevamos a recicladoras. ¿Eso que funciona en los bancos, por ejemplo, uh -huh. en las sucursales, cómo sería? ¿Tienen ahí algunos depósitos y cualquier persona que desee puede llevar? ¿Cómo funciona sí, eso? Sí, eh, actualmente lo estamos haciendo con el papel que se descarta uh -huh. de las oficinas pero está en planes nosotros ser centro de acopio para llevar estos materiales a reciclar. Muy Entonces bien. sí, se hacen las rutas de reciclaje dos veces a la semana y la verdad es que el personal del banco, los colaboradores están muy involucrados en todo lo que es este proceso de reciclaje. ¿Sabes que al leer la, la página web o uh -huh. la información que... que está dispuesta en las redes sociales, se enfoca mucho en los colaboradores y siempre yo tuve la duda de saber si el impacto social que ustedes persiguen está solamente dirigido a los colaboradores y familiares de las instituciones que dirige el Ban Reservas. No necesariamente, nosotros sí eh, enfocamos gran parte de nuestros esfuerzos a nuestros colaboradores porque es el, ellos son eh, el impulso de las familias reservas pero no necesariamente eh, nuestros esfuerzos están dedicados exclusivamente al, a lo que son ellos. Eh, nosotros también, como te dije, el proyecto Vida para los Ama y Vida para el Ya, que no está enfocado en los colaboradores, ellos sí participan como voluntarios, pero no son los beneficiarios. Entonces, eh, no necesariamente nosotros tenemos varios otros programas que van también eh, destinados hacia afuera de lo que es el voluntariado y estamos trabajando en más todavía. Y los que son internos, o sea, uh -huh. que, que buscan impactar a los colaboradores, eh, cómo funcionan, de qué se trata, de qué forma ustedes ayudan a sus relacionados y a las familias de estas personas que forman parte de la institución. Ese programa se llama Proyecto Social y es en conjunto con Capital Humano, entonces con el, la dirección de Capital Humano, eh, los colaboradores de menor ingreso. Eh, se acercan a nosotros a través de capital humano y se hacen levantamientos de las necesidades que ellos tienen. Específicamente el voluntariado trabaja con lo que es infraestructura de sus hogares, porque el banco tiene otros programas para medicamentos y, por ejemplo, ayuda escolar. Entonces, para no duplicar las ayudas, el voluntariado se enfoca específicamente en, en ese tipo de ayudas. Pero en muchos casos hemos tenido, hemos tenido, porque quizás ese colaborador por alguna razón no califica para una ayuda médica que puede dar el banco eh, o una ayuda escolar y se acerca a nosotros, entonces nosotros suplimos ese, esa ayuda que, a la que ese colaborador no puede acceder. Por algún requerimiento que tenga el banco en específico. ¿Y se involucran eh, todos los empleados o ustedes hacen llamados a concurso y la gente lo hace de manera espontánea? ¿Cómo funciona la selección del personal que trabaja directamente con el voluntariado? Porque supongo que tienen que continuar además con sus labores rutinarias en la institución, en el área de en la que estén prestos a servir. Bueno, el voluntariado, obviamente nosotros tenemos una estructura. Tenemos nuestros empleados, eh, nuestros colaboradores, perdón. Entonces, el, los, todos los colaboradores son voluntarios. Eh, ellos están muy involucrados y están siempre muy prestos y muy interesados en, en, en estar con nosotros en nuestras actividades, que generalmente es se importante. hacen los fines de semana. Por ejemplo, nosotros acabamos de, de, de tener tres fines de semana jornadas de reforestación en conjunto con medio ambiente y te puedo decir que tuvimos que cerrar las inscripciones porque tantas personas se acercaron con no obstante la pandemia para acompañarnos a las jornadas de reforestación que no dimos abasto porque obviamente teníamos que respetar el distanciamiento claro. y todo ese tipo de cosas entonces no podíamos eh, hacerlo de tantas personas como se hacía anteriormente. Entonces, Cuenta el voluntariado con un presupuesto, eh, un presupuesto que le permita de manera eh, amplia realizar sus funciones y de dónde provienen los recursos del voluntariado. Los recursos del voluntariado vienen del banco. El banco asigna una partida presupuestaria al voluntariado y, obviamente, uno siempre quiere eh, hacer más y más, pero tenemos un presupuesto. Eh, que se trabaja obviamente a final de año del año anterior y se destinan esos recursos a, las, a los trabajos en específico siempre tenemos eh, unos recursos destinados a ayudas eh, que nos llegan y que uno pues no puede prevenir pero en un, quizás en un 90% ya esos recursos están destinados a los programas que ya se vienen realizando y de cuánto es el presupuesto actualmente? Son 3 millones y medio, 3.5 millones mensuales. Mensual. No, ah, pero muy bien. O sea, uh -huh. para la cantidad de trabajo que hacen, no creo que sea un presupuesto tampoco importante. <laughs> Ahora con la crisis te tocará, me imagino, pelear que no le que no le reduzcan el presupuesto, pero eh, que se pueda mantener la eficiencia en las labores que realizan. Uh -huh. Estuve viendo recientemente... Eh, la, el relanzamiento, vamos a decir así, tú nos aclaras si, uh -huh. si no es eh, esta la forma, con la nueva dinámica que bajo la gestión que, que diriges ustedes pretenden eh, implementar. ¿Cuáles son esos cambios? ¿Cuál es la nueva historia que se va a construir en el voluntariado? Sí, nosotros hicimos la presentación de la nueva gestión del voluntariado. Es algo que siempre se hace. Y pues nosotros quisimos darle como ese matiz de, de invitar eh, tanto a los colaboradores como a cualquier ciudadano que se quiera acercar al voluntariado a escribir una nueva historia. Nosotros tenemos una intención de sumar voluntades, de, de concertar alianzas para optimizar esos fondos que nosotros tenemos eh, asignados por el banco. Eh, pero nosotros queremos hacer más y ayudar más y llegar a más sitios. Entonces, para eso yo creo que, o creemos todo el equipo, que sumando voluntades y que logrando alianzas y que colaborando con otras instituciones que nos puedan aportar. Nosotros vamos a lograr más. ¿Le permiten los estatutos recibir eh, apoyos o fondos económicos de, de instituciones externas al banco? Sí, se le, se le permite. No hay eh, no hay ningún impedimento estatutario. Y de los planes que ustedes visualizan como nuevas eh, posibilidades de, de planes de acción que se puedan implementar, ¿cuáles serían los ejes fundamentales de esta nueva gestión a cargo del voluntariado? Eh, Mira, el voluntariado tiene cinco pilares, que son salud, educación, cultura, eh, medio ambiente y capacitación. Entonces nosotros nos vamos siempre a enfocar en esos cinco pilares. Y, pero obviamente eh, yo como nueva presidenta quiero dejar mi legado. Entonces eh, queremos eh, iniciar proyectos nuevos. Enfocados siempre en, en esos pilares, pero eh, siempre, eh, queremos, como ya te dije, optimizar esos recursos, queremos hacer más eh, una proyectos, dinámica. una nueva dinámica. Eh, en materia de salud, queremos in, incursionar en lo que es más capacitación, tanto para los colaboradores como para cualquier persona o cualquier eh, sector que lo necesite. Nosotros tenemos la ventaja de que contamos con la estructura del banco. Y por ejemplo, hace dos días hablaba con, con personal de la ARS y ellos se acercaron a nosotros con la intención de ayudarnos con la capacitación en materia de salud. Y eso es algo que nosotros obviamente aceptamos claro, de claro. manos abiertas. Bueno, ahora con el, el impacto del COVID-19 en la uh -huh. parte sanitaria, yo creo que tienen una oportunidad valiosa para desarrollar planes y, y propuestas que puedan, sobre todo, ayudar a las familias más vulnerables en la en prevención, en cómo cómo mantener eh, los protocolos. Hemos visto que se ha perdido mucho y yo creo que ustedes pueden ahí hacer una labor importante de explicarle y hacerle entender a la gente que la conciencia ciudadana y la responsabilidad individual como ciudadano es lo más importante para uh -huh. nosotros poder eh, lidiar con esto de, de la pandemia. ¿Tienen ustedes algún capítulo que vaya direccionado en este sentido? Sí, nosotros obviamente como todas las instituciones hemos tenido que, que trabajar todo lo que es eh, pandemia, todo lo que es educación, todo lo que es prevención, eh, porque... Somos nosotros mismos los responsables de cuidarnos a nosotros y cuidarnos todos. Totalmente. Entonces, obviamente, eh, eso era parte de lo que te decía: que estábamos, eh, ya estamos trabajando con ARS Reservas en ese sentido, para ofrecer tanto insumos para prevención como capacitación. Y, y ayuda en, en el sentido, por ejemplo, cuando vamos al, al proyecto Vida para el Osama. Siempre vamos con esa intención de hablar, de capacitar, de entregar materiales con los que ellos se puedan proteger. proteger. Eh, igual al ya que en Santiago, eh, a cualquier visita que hagamos, llevamos también esa siempre, siempre llevamos esa intención de, de capacitar, de entregar, de ayudar, de prestarnos para, para ser como un ente eh, canalizador. De, de, de esa educación y de eso, de eso que tanto se necesita ahora, porque la verdad es que nadie estaba preparado para esto. No, nadie, no esto no, desprevenidos. nos a todo desprevenido. Sí. ¿Qué tanto se involucra el administrador del banco en las acciones del voluntariado? Y no me refiero de manera particular al actual administrador, no, sino en la estructura como tal porque hablamos de que los colaboradores son parte fundamental, sí. el administrador es el colaborador fundamental o principal, la cara, ¿verdad? La cara. De la institución. Entonces, ¿qué tanto se involucra el administrador del banco en las acciones del voluntariado? Obviamente, el día a día del administrador, no de Samuel, sino de todos los que han venido, todos los que le han precedido es un día muy, muy intenso, eh, son múltiples obligaciones, pero eh, cada vez que es necesaria su presencia eh, o su colaboración en cualquier actividad, eh, el, el, el administrador está, porque es, es una labor tan bonita y es una labor que impacta directamente al, al, al colaborador al, y a la sociedad en general que que sí, que todos los, eh, todos los, los, administradores entiendo que se identifican con lo que es el voluntariado. Bueno, además el esposo, o sea ¿Sí? que si no apoya, después cuando llega no, a la calle no tiene problema. Bueno, yo no te lo quería decir así, pero <laughs> señores, tenemos que hacer una pausa, regresamos en breve. opiniones y conversamos con Noelia García de Pereira, quien es la presidenta del Voluntariado Ban Reservas, una institución que como ustedes han podido escuchar, pues está dedicada a impactar la vida de los colaboradores de esta institución, pero también eh, a cooperar y llevar soluciones en diferentes ámbitos y necesidades que tiene nuestra sociedad y nuestra gente. Hay muchos planes nuevos eh, con esta nueva gestión. Concursos, hablábamos de que pueden personas externas a la institución sumarse a la dinámica de trabajo del voluntariado. Vamos a comenzar por esto. ¿Cómo puede una persona que desee ser parte de esta iniciativa social eh, tener acceso? Bueno, obviamente ahora con las redes todo es muchísimo más fácil y nos han contactado ya muchas personas por las redes. Y entonces nosotros lo tenemos en nuestra base de datos y eh, le enviamos el calendario de actividades mensual del voluntariado y la gente se va incluyendo, integrando en el, el ámbito que más le interese. Ya sea medio ambiente, ya sea educación, ya sea cultura. Ahora como tú bien hablabas del, de los concursos, es, eh, nosotros tenemos... Un calendario bastante apretado de actividades. Entonces, y ahí. Y están todas disponibles en la página web de ustedes? Estamos, nosotros la estamos enviando por correo electrónico, pero estamos trabajando esa parte en publicarlo en la, en la página del voluntariado, que es parte de la página del Banco de Reservas. Muy bien. Háblanos de los concursos, Noelia, de qué trata. ¿Cuál es el propósito y, y cuáles son estos concursos que ustedes van a implementar en los próximos días o, o meses? Bueno, el, el concurso de pintura es un concurso que lo esperan año tras año eh, los, los niños de las escuelas de pintura, eh, pero no necesariamente está exclusivamente dirigido a ellos. Cualquier niño que, que sienta eh, la pasión por la pintura puede, puede acceder y puede enviar su pintura a, la, a cualquier oficina del Banco de Reservas. Es pinta la Navidad dominicana. Ay, qué lindo. Entonces, no, no se aceptan pinturas, se, descarga, se descartan automáticamente las pinturas que no tengan elementos de nuestra Navidad. Y es un concurso dirigido a niños entre 7 y 11 años. Eh, hay seis categorías, tres para hijos de colaboradores, tres categorías para hijos de colaboradores y tres categorías para eh, ya todos los niños eh, que no son hijos de, de nuestros colaboradores. Los premios son excelentes, hay premios en metálicos, en metálico y hay premios eh, como tablets, obviamente sus medallas, su reconocimiento y este año sí le vamos a agregar una innovación que es eh, una exposición itinerante de las pinturas ganadoras y queremos porque queremos que la gente vea el talento de los niños. Este, es importante destacar que, que es, esta es la edición 51 del, del concurso de pintura. Y la verdad es que se pensó en si se hacía por el tema de la pandemia, pero la gente lo espera tanto. Y es una actividad tan linda. ¿Y los niños nosotros... llevan la pintura o tienen que hacerlo en algún lugar? Porque aunque estemos en tiempo de pandemia, si el niño puede pintarlo... Eh, en su espacio uh -huh. y presentarla, no creo que haya ningún inconveniente. No, el en niño la, la, pin, la pinta en su casa o en su escuela de pintura si está abierta y la lleva a cualquiera de las sucursales van reservas. Y entonces eso nos los hacen llegar a nosotros y hasta el 30 de noviembre tiene, tienen para, para entregar sus pinturas. Muy bien, y ese premio metálico, ¿de cuánto hablamos? Y si es en una cuenta... Por ejemplo, claro. para que el niño aprenda a ahorrar desde, desde pequeño o si se lo entregan directamente a los padres. ¿Cuál es la dinámica? Es una cuenta, obviamente, del Banco de Reservas y el primer premio es 25 mil pesos, el segundo premio son 15 mil y el tercer premio 10 mil en cada categoría. Y cada premio incluye una tablet. Ah, pero muy bien, o sea que para uh -huh. un niño de 7 años 25 mil pesos uh -huh. es una buena forma, ¿verdad?, de iniciar. Sí su dinámica de ahorro uh -huh. que es muy importante sé que tienes poco tiempo eh, me decías al inicio que tienen apenas dos meses evidentemente desde agosto con el cambio el cambio de gobierno pero en este poco tiempo al frente de la institución en lo visto hasta el momento cómo valoras o cómo valora Noelia García el desempeño del voluntariado van reservas mira yo yo no conocía la labor del voluntariado y al conocerla me, me sorprendí de lo valiosa que era. Me sorprendí del gran trabajo que calladitos venían haciendo eh, mis predecesoras. O sea, eh, me las aplaudo porque la verdad es una labor encomiable. Es una hermosa labor que, que me imagino las llenó de satisfacción. Así como en el poco tiempo que yo tengo eh, en a la cabeza del voluntariado, me ha llenado de satisfacción. Eh, yo, siempre, yo le hice la historia el otro día a una persona de que visitamos una comunidad y en el sur del país, específicamente en Sabana Yegua, eh, para ver con una fundación, una comunidad autosostenible que hay. Y este fue el evento con Natural Power. Ay, sí, bellísimo. Y ellos hacen una labor. Ellos también. hacen una labor. Laura, la verdad es que. Muy impactante. Que yo muy la valiosa. felicito. Y entonces, bueno, eso es parte de las alianzas que nosotros queremos hacer. Y ya comenzamos a trabajar con ellos. Y yo recuerdo de, eso, de esa visita, una de las cosas que más me impactó fue un señor que vino y se me acercó y me trajo una fundita con plátanos Ay. y con limones. Okay. Y yo. Yo dije Dios mío, él no tiene. Y, de lo, y poco, de lo poco se desprende como para yo dije mira qué agradecimiento. Qué mensaje, o sea, ¿no? Qué mensaje. Eso, eso te, te y yo creo que esas son de las cosas. Eh, pero que te más impactó de verdad, porque, porque se te agua los ojos. Wow. <laughs> no, es que cuando yo lo vi, no, y no me lo esperaba. Cuando yo lo vi, yo y yo, yo decía, pero ay, <laughs> yo no sabía ni siquiera como yo yo dije, mira, no estamos en pandemia, pero yo lo tengo, yo, yo lo tengo claro. que apretar porque gracias, de verdad. Y entonces tú dices ahí la gente está tan ávida de que de que vayan donde ellos, de que de que reconozcan que ellos están ahí, que necesitan tantas cosas y entonces tú acercarte y saber que tú pusiste algo, por más pequeño que sea, tú sabes, es es eh, tan satisfactorio y por eso yo entiendo que, que la labor del voluntariado ha sido una labor que ha marcado a, a colaboradores del banco desde que fue fundado. O sea, los pensionados se acercaron a nosotros y ya tuvimos una reunión con ellos. Y ellos hablan del voluntariado como algo propio, como de ellos, y que quieren, que quieren trabajar con nosotros, que quieren que enfoquemos parte de los esfuerzos a los pensionados. Entonces, la verdad es que, que sí, que reconozco que es que ha sido una, un gran trabajo. Sabes, Noelia, que honrar honra muchas veces, y lo digo porque es lo normal, uh -huh. cuando se pregunta sobre una labor en una persona que sustituye, siempre lo regular es que las personas traten de destacar los aspectos negativos y me parece un gesto muy valioso de tu parte eh, el hecho de que tú puedas reconocer la labor que se ha desempeñado que han realizado las personas a las que de una u otra forma sustituye yo creo que eso eh, destaca tu valía como persona pero también eh, tus valores como ser humano y creo que es una me impactó de verdad que me impactó de manera positiva porque no es la respuesta a la que regularmente estamos acostumbrados, y eso deja mucho que decir eh, de tu persona. Yo sé que esto es una labor, cuando se hace obra social, eh, de una u otra forma te vas haciendo más sensible. Uh -huh. ¿Has pensado ya en algún momento cuando te toque ser sustituida al frente del voluntariado en realizar alguna labor social ya desde una fundación que tú? Visualices de algún tema que te gustaría trabajar de manera individual, no como la presidenta del voluntariado Banreservas. Claro, yo en el poco tiempo que tengo eh, digo, ¿y qué yo voy a hacer cuando, cuando me toque entregar estas funciones? Porque eh, obviamente eso te toca y, y tú quieres seguir, pero aquí hay muchísimas maneras de, de seguir ayudando. Aquí hay. Muchísimas fundaciones que necesitan personal humano, que necesitan ayuda, que necesitan colaboración. Entonces yo sé que yo voy a encontrar eh, una, una o varias eh, causas que me con las que me identifique y con las que yo pueda continuar esta labor. Claro que sí, claro. Bueno, yo te, te veo ahí, ya te visualizo porque... Eh, lo que reflejas es que está sumamente ya tocada Ay, sí. y comprometida con esa labor uh -huh. que está realizando desde el voluntariado. A lo interno de la institución, ¿cómo han acogido los colaboradores? Sabes que cuando hay cambios siempre hay resistencia, siempre hay temores. ¿Cómo han asumido los colaboradores el cambio y si de esos empleados que pertenecen al voluntariado de manera directa Habrá cambios, habrá eh, cancelaciones en un momento de cambio de gestión. Eh, son temas que siempre salen y se ponen sobre la mesa. Nosotros en el voluntariado tenemos un personal que cuenta con un solo de los colaboradores que estaba anteriormente, porque los otros fueron eh, puestos en, otros, eh, en otras filiales o en otros departamentos. Entonces, uno solo de ellos, sí, si nosotros... Pero no fueron contamos, despedidos. No, no, no. No, y, y no, no fueron desplazados a otros departamentos por mí, yo llegué y estaba así. Y cuento con la, la ayuda de Robert Mateo, que es un empleado, un colaborador del voluntariado de nueve años ya de experiencia en la labor del voluntariado y ha sido valiosísimo su aporte, porque él sabe todo. Eh, se sabe, se sabe todos los procedimientos al dedillo y está muy identificado con su labor. Entonces, eh, no ha habido, yo no te puedo decir que ha habido una resistencia. Eh, todo el mundo ha sido muy receptivo. Yo me reuní con, con el Departamento de Sostenibilidad y Responsabilidad Social y quedamos en trabajar juntos y, y la verdad es que ellos están muy, muy dispuestos a trabajar y a unir. Esas voluntades, como ya te decía. Muy bien. Sabes que el tema del COVID nos ha trastocado a todos de una u otra forma. Desde tu punto de vista como ciudadana, ¿cómo tú eh, visualizas la situación de la República Dominicana de cara al nuevo año? Ya estamos en noviembre, queda yeah. muy poco para concluir uh -huh. este año que ha sido un año muy negativo, muy negativo en muchos aspectos. Creo que para todos, ¿cómo visualizas tú eh, cuál es la perspectiva o cuál es tu nivel de esperanza y optimismo de cara al próximo año 2021? Bueno, yo creo que no podemos engañarnos y esperar un milagro. Eh, El COVID está ahí, no, todavía no tenemos eh, como una salida a, a esta pandemia que podamos decir hasta esta fecha en específico, pero como dominicana yo creo que, que todos los dominicanos somos positivos, nosotros somos alegría, positivismo y vemos las cosas siempre eh, del, del lado, eh, del lado de, la, de la esperanza. Entonces yo igual, eh, adaptarse, la covidianidad, que a mucha gente no le gusta el término, pero bueno. Eh, eso es parte, eso es parte de ser resiliente y obviamente contando con el trabajo de las autoridades que nos ayuden a superar. Eh, eso es parte de, de, lo que, de lo que está haciendo el banco como institución financiera también, ayudar a dinamizar y ayudar a, a empujar nuestra economía, porque sin duda eh, sufrió eh, con el impacto de la pandemia. pero como dominicana, eh, yo me siento esperanzada y entiendo que eh, vamos, vamos a salir adelante. Amén. Bueno, eh, un mensaje final, ya se nos agota el tiempo, eh, se acercan las navidades, hay mucho temor de qué va a pasar, si se mantendrán las medidas o no, y de cómo vamos a transitar en estas navidades teniendo de lado y de frente y por todas partes el tema de la pandemia. Yo, al igual que tú, estoy esperanzada en que podamos salir adelante y que las autoridades puedan eh, impulsar acciones que permitan que nuestro país pueda salir airoso de esta situación. Tu mensaje final y con él concluimos. Bueno, como ya te decía, eh, que sigamos eh, trabajando, que se mantenga en nosotros ese deseo de hacerlo mejor y de trabajar por por nuestro, por nuestro pueblo, por nuestra patria, por, nuestro, por nuestra gente. Eh, yo creo que algo que nos ha dejado esta pandemia es el, ese afecto, todavía aún más un afecto, sea lo de nosotros, hacia nuestra dominicanidad, hacia apreciar lo que tenemos. Y yo creo que eh, debemos, debemos aprovechar eso. Y obviamente que eh, con nosotros, como voluntariado, tienen un aliado. Para superar esta crisis. Muy bien, señores, así concluye nuestra invitada de hoy, Noelia García de Pereira, presidenta del Voluntariado Van Reservas. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos veremos dios mediante el próximo domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos.